Hey, ¿qué onda, chamacos? Mi nombre es Aaron Echeverría, bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, ya preparé mis cosas. Mi spray, mi cera para peinarme, mi mochila de las cosas de la cámara, mi computadora, porque bueno, ahorita ya es de noche. No pueden ver porque aquí estoy lleno de luz aquí adentro de la casa. Estoy sentado aquí en la sala de la casa porque estoy esperando que termine mi hermano de peinar. Y bueno, Spanish me mandó un mensaje hace rato. Ya lo habíamos hablado desde días atrás, pero me mandó un mensaje hace rato para confirmarme. Me dijo que hoy van a ser las grabaciones de su video de su siguiente canción. Bueno, va a sacar el remix, o va a ser uno de los participantes del remix de Yo Soy Real del Oaxaco, pero él va a ser aparte otra canción que ya veníamos preparando de tiempo atrás. Entonces hoy se va a grabar el video. Nos dijo que quiere que salgamos nosotros en su video, o sea, ya nos contó más o menos la idea. Ustedes lo van a estar viendo más al rato, pero bueno, la va a estar grabando en la madrugada. Ahorita nos vamos a ir para el estudio, nos vamos a quedar de ver con tortas ahí todos, y al rato más tarde nos vamos a ir a grabarlo. Así es que este día vamos a estar todos, parece que van a estar todos los integrantes de Team Broccoli, todos los integrantes de Aleve Squad. Entonces este video va a estar divertido, épico, a ver qué se nos ocurre hacer. Y bueno, vamos a darle ahorita que baje Johnny, nos vamos. Así es que bueno, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, pues como pueden ver, vine a ponerle gasolina a mi carro para podernos ir hasta allá, hasta donde está el estudio. Es como una hora y media de camino de aquí en mi casa para allá. Y miren, ya, ¿quién está conmigo? ¿Qué onda, tío? ¿Qué onda, perro? Bájale, ¿no, men? Eso. ¿Cómo andas, men? Bien, aquí, chido. Ah, se te sube. Ya, deja de grabar, no es cierto. Saludos a todos los que me están viendo, gracias por todo el apoyo que le han dado a la canción de mi hermano Duro. Y por ahí viene la mía, el remix, el 25 de septiembre. Sigue también la del Oaxaco, y después del Oaxaco viene la tuya. La el mía, remix con él mismo, con el Oaxaco. Con el Oaxaco. Duro, duro. Oaxaco, ya anda. Moco. ¿Extrañas al Oaxaco? Nah, es tu novio. Idiota. Encontré una foto por ahí que me lo mandaron. Nada, yo idiota. Eras tú, bro. Y el Oaxaco con las cachetitas de ahí abrazo. Ya deja de estar hablando de porquería, sí. Mejor vámonos. Vamos ya en camino por allá. Perro. Duro. Champiras. ¿Hay alguien aquí? ¿Eres tú, Ben? Es me escondo, dije, voy a aventar agua otra vez. No, saca la acabadita. Déjame dediarte. ¿Cómo andas? Aquí, ahora es para el video del caliente, bro. ¿Viste el video que saqué? Clickbait macizos. Se casa, boda secreta con su primo. Te vas de verga, güey. ¿Cómo andas? De verga, bro. Hagas eso. Miraste el blog, bro. Clickbait, me caso con mi prima. Se vició con Juan Gabriel, güey. No miraste, bro, te vas a cagar de la risa. ¿Qué anda el caliente? ¿Cómo anda? Y el siguiente artista, güey. Sientas a bonito verlo aquí, ¿me entiendes? Ya te extrañamos, sí. ¿A poco si te vas a Las Vegas con nosotros y nos vamos ahorita con él, sí, no? Sí, yo sí, me voy. Ahí está. ¿Tú vas, Johnny? Yo voy, bro. Ahí está Johnny, bro. Está Johnny, bro. ¿Cuál día? No hay fecha, tiempo y horario. Ahorita ya. Vámonos, bro. Después del video. Digo, ¿va a ser trap también, bro? No, iba a ser mexicano. Pero romántica. Listo para romántica, bro. ¿De banda, bro? ¿De banda? ¡Tum, tum! Ah, ese es todo, ¿eh? Tum, tum, tum. Ah, diferente. Robando el estilo, ven el gringo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Es que es especial porque te cumpleaños, bro. Soy un perro.
Que le muerda, que le muerda. Esto es una puta broma, ¿verdad? Que le muerda. Tiene pelos de huevo, ají, chile. Ah, qué culero. Que le muerda, que le muerda. Uno de mis deseos es quiero que el Tortas lo muerda conmigo así. Dale. Dale, pues. La fama te llama. Junto. ¿Por qué, güey? ¿Junto tu cumpleaños? Pero te elijo a ti, de todos modos. Imagínate, Oaxaca. ¿Cómo te quiere, bro? Imagínate. Güey, es una puta galleta nomás. Con la verga, ahorita no piensa que... Ya, güey, es tu cumpleaños, güey. Deja. Ya, bro. Dale, torta. Es mi deseo. Es tu deseo, güey. No me han regalado nada más que un puto pastel. Mira, este pastel. Es galleta, güey. Casi la tumba. No sé, humilde, bro. Es mi deseo. Dale, torta. Muérdele. Miren qué, miren qué puto es, amigos. Amigos, le huele la boca a Tortas. Casi se vomita. ¿Está duro? Órale, güey, órale, güey. Que le muerda, que le muerda. Yo sabía que era una puta broma, por eso. ¿Por eso le dices? ¿A qué sabe, bro? A perro, güey. Es una galleta de perro, bro. Ya sabía. A la que no lo dientes, bro. ¿Qué perdí? Nadie. Si le estoy repitiendo lo que dijo él. Explícale qué pasó. Le voy a explicar lo que explique, pasó. Explique. Yo les voy a explicar lo que pasó. Yo vine dijimos, con el reto. Dijimos. No, dije yo. Lo que dijo del reto. Que el que dijera, bro. El reto hasta el fin. El que dijera, bro, una cachetada. Entonces, él lo dijo y se lo venimos a repetir. Le dije, no tienes que decir, ya dijiste, te toca tu cachetada. Amigos, ya saben. Ya, este güey es un pinche, no sé, bro, pinche, no sé. Ahí está, ya, dijiste, no sé, bro. ¡Ya! ¡Los dos! ¡No seas puto! ¡Los dos! ¡Nene consentido! Ese güey ya no es lo ¡Ey, todos, denme una cachetada! ¡Mira qué puto es! Abuelito. Aquí me pegaba bien. ¡Ey, trocado! ¡Oh! ¡Trocado! Dije, ¡brócoli! Me lo dejó la mano. Ya lo despeinaron, men. ¡Dale! ¡Cuál!
karma. El calma. El calma se me viró. Se me viró la uña, mira, mira. Me está sangrando, cabrón. El calma por llegar y querer dar rápido. En verdad, en verdad. Está drogado. No, estoy bien, bro. Mañana toca ir a misa. Pues. No, estoy bien. Jugando, José la verga. No, no paramos. Mira, mira, mira. Mira, veterano, no, espérate, güey. Solo con la mano y no te va a dar. Caliente, güey. Ya, güey. Está bañado el caliente, así es que hay que darle. Ya no, güey. Miren qué puto es, miren qué puto es. Ya, güey. Te vas a hacer quedar mal. Ya pasó, no seas puto, wey. No seas puto. Sí. Mira, ¿le quieres pegar, papi, si no? Sí. ¡Ah! Ya, dale, ¿verdad? Dale. Es mi hermano, mi socio, miren cómo me tira, cabrón. Dale, por los, dale, dale, por dale, los dale, views. Por los views. Una, ya, dos, tres. ¡Hijo de la verga! Ya, ya, ya no juego. Ya no juego. ¡Qué rojo le quedó! ¡Qué rojo! Falta la dos, bro. ¡Oh! Mira, Dari, necesito una brujería aquí, Dari. Hay que echarte una cremita detrás de mi país. Vete a la verga. Bueno, papucha, vamos de camino. Empezó a grabar el video del caliente y miren cómo andan todos estos locos. Puro gángster. Puro gángster. Me la cabrón. ¿Qué hace, güey? Mira, puñeta. Mira, puñeta, bájame el papel que me anda al baño. Mira, no te voy a hacer el flyer, puñeta. Parte de tu madre. Hola amigos, le presento al Cholo Flaco. Cholo Flaco, bro. ¿Qué te ocurre? Duro. Miren ese flow, miren ese flow. No, amigo, va a quedar chingón ese video. Eso no lo tiene ni Obama, ¿verdad? La verdad que a las 6 de la mañana haciendo esto va a quedar duro. Sí, ahorita vamos a ir a agarrar algo, un cafecito, una bebida para levantarnos y aquí el que va a grabar el ¿cómo video. ¿Cómo se llama? Pancho, preséntalo. Pancho. Uf. ¡Ay, sí, Juanito! ¡Ay, sí! ¡Juanito! ¡Ay, sí! ¡Pancho! Sí. Ni los fans se quieren decir Marvin, bro, ya. Es que se tiene que adaptar al sobrenombre, amigo. Le tienes que agarrar sabor, bro. ¡La que grita! ¡Pancho, Pancho! Pancho, escucha así como un artista, así eso. Sí. ¡Pancho es como una leyenda, bro! Nominado al Grammy, Juancho. Juancho Neruda. Marvin Santiago. No, Juancho. Juancho Neruda, bro. Juancho Neruda. Ey, Torta, sale la playera al revés, bro. O no, en la espalda, ¿verdad? Será. No pases de verga, popu. ¿Cómo me miro, Juancho? No, ponte la gorra, men. Ponte la gorra, porque así ya puedes parodia, ¿sí? Torta. Ya me voy, güey. Torta, ya me voy, güey. Salúdame, güey. Salúdame, güey. Me voy, güey. Está la verga, puto. Salúdame, güey. Voy a tener al pirata después de grabar mi video. Salúdame, güey. Caliente. No, me vuelvas a decir eso, güey. Ese güey está feo, bro. Por eso. Amigos, en exclusiva al pirata del Culiacán. Me mandó un mensaje el pirata que quería que le pusiera una canción. Le dije, estás loco, bro. ¿Cómo se te ocurre, bro? Cobra 10 mil pesos si lo quieres tener en tu video. Si pirata cobra 10 mil pesos, yo le voy a cobrar 10 mil por la canción y 10 mil me tienes que pagar todavía, bro. ¿Qué le ocurre, bro? No, eso es todo, pirata. Mejor vas a cobrar a tu hermano. Mejor vas a cobrar a tu hermano. Hey, ¿qué onda, chamacos? Pues ya estamos aquí. Como pueden ver, estamos en el parqueadero de una calle que no sé ni dónde carajo estoy. Pero bueno, estamos aquí para apoyar a Haspanis. Vamos a salir en su video. Estamos ayudándolo a grabarlo. Venimos todos vestidos de negro. Esto va a estar chido, divertido. Son exactamente las 4, casi 5 de la mañana. La canción se llama 6 de la mañana en Cali, so vamos a grabar literalmente a las 6 de la mañana. Y bueno, va a estar chido esto. Vamos a participar todos. Y bueno, vamos a seguirle dando aquí. Les repito, venimos todos de negro. Estamos en una ciudad peligrosa. Veterano trabajo tuvo que traer su arma por cualquier cosa. Él tiene permiso para portar arma. Pues vamos a darle, esperamos que todo salga bien. Siempre creando motivados. Y bueno, ahorita nos vemos. Dímelo, puñeta. ¿Qué pasa, puñeta? ¿Cómo estuvieron las grabaciones? Papi, ¿ah? ¿Cómo estuvieron las grabaciones? Las grabaciones quedaron cabronas, papi. ¿Pero quién se robaba cámara? El Torta, cabrón. Con los cachetotes. Cabrón, así, cabrón, recostado, cabrón. Recostado, cabrón. ¿Cómo? Los putos bracitos, güey, van detrás de Haspanis, güey. Sí, cabrón. Nada más porque así, tiene los brazos pequeños así, y no se lo hubiera amarrado a Haspanis. Hubo una que dañó la escena porque hasta le dio un beso a Haspanis, cabrón. Los cachetes, ahí metidos en cámara.
cámara. Eso, cabrón. No mames, güey, pinche Aarón, güey, que estaba tratando de salir en el video, güey, así, güey. Pinche torta, güey, los dios. A ver, torta decía, deja a Hospanish al frente. Y nosotros como un poquito atrás, y él ahí, al frente, más al frente que Hospanish. Oye, más al frente que Hospanish, cabrón. Y yo aquí atrás, así, acá, van atrás, y veía el torta al frente, cabrón. No, ¿quién sabe? Ese video más que nada va a parecer del torta, güey. Sí, cabrón.